Por un momento ponte a pensar, ¿cómo sería tu día si no tuvieras un celular o si no tuvieras redes sociales? ¿Qué cosas harías? ¿Qué cosas no harías? Esta semana he estado pensando mucho y me he preguntado, ¿cuánto más conoceríamos a Dios si no estuviéramos tanto tiempo pegados en esto? ¿Cuántas veces más habríamos leído la Biblia? ¿Cuánto tiempo más pasaríamos orando? ¿Cuántas veces menos caeríamos en pecados como celos, comparación, juicio, chismes, ver cosas inapropiadas? ¿Cuánto más podríamos cumplir los dos mandamientos de amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo? Porque la verdad es imposible decir que amamos a alguien con el que no pasamos tiempo o al cual no le prestamos atención, porque el amor es acción, es dedicación de tiempo, de mente, de corazón. Y el otro día estaba leyendo y me topé con un versículo que Dios habla al profeta Jeremías, y está en Jeremías 33:3. Y Dios le dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jeremías clamó a Dios, obedeció, y Dios le enseñó cosas asombrosas. Y realmente pensaba, ¿cuántas de estas cosas nos estaremos perdiendo tú y yo hoy por estar distraídos? Porque Dios es un Dios presente, es un Dios encontrable, es un Dios que tiene tantas cosas que mostrarnos, que revelarnos, tiene tantas obras de antemano preparadas solamente para que las pidamos y andemos conforme a ellas. Pero el problema es que estamos tan distraídos y tan perdidos en un mundo virtual y falso que no podemos alcanzarlas. Y el Espíritu Santo, que es Dios, Él habla diario, constantemente, Él es el que nos enseña todas las cosas y nos revela a Cristo. Pero el problema es que no estamos escuchando su voz porque estamos constantemente pegados a una pantalla. Y sí, las redes sociales te conectan al mundo, te conectan a tu prójimo, pero la verdad, la mayoría de las veces nos acaban desconectando de Dios. Y sí, estamos llamados a ser luz en el mundo. Y las redes sociales son una súper herramienta para predicar a Cristo, pero si dejamos de pasar tiempo con aquel que es la luz, si dejamos de prestar atención y profundizar en el mensaje del Evangelio, dejaremos de brillar. Y a raíz de todo esto, hay cuatro cosas que me encantaría compartirte para comprometernos juntos con el deseo de poder crecer en el conocimiento de Dios y vivir días atentos a la voz del Espíritu Santo. Y la primera de ellas es, cuida tus mañanas. Dice Proverbios 8, 17 y 18. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Una manera de manifestar nuestro amor a Dios es entregándole lo primero. Así que al entregarle los primeros momentos de nuestro día es una forma de decirle, Dios, tú eres lo principal hoy y lo más importante. Me he dado cuenta que aquello en lo que enfoquemos nuestro corazón en la mañana va a ser lo que va a dar forma a todo lo demás del día. Entonces, en vez de que lo primero que hagas sea agarrar tu celular y ver qué no pudo haber pasado en la madrugada, dedica ese tiempo a orar, a conocer a Dios, a leer la Biblia y a conectarte con su Espíritu para que a lo largo de tu día te esté hablando. Punto número 2, el ayuno de redes. El ayuno es una forma de decir a tu carne, a tu voluntad, no necesitas de nada más que de Dios. Entonces, cuando ayunamos, es una forma de salir de ataduras, de esclavitudes, de reenfocar nuestra mirada a Cristo, a lo eterno, de hacer todo lo necesario para que nuestro espíritu esté atento al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué mejor que apartar un día de la semana para hacer el ayuno bíblico, que es abstenerse de alimentos, y aparte el ayuno de redes, para dedicar ese tiempo para buscar a Dios? Te aseguro que va a ser el día que más llegues a experimentarlo y conocerlo. Punto número 3, fijarte límites. No te voy a decir, cierra todas tus redes sociales y no vuelvas a entrar, porque la verdad está medio imposible, pero sí podemos fijarnos límites, límites de tiempo, de lugares, de momentos en que usarlos. Por ejemplo, el fijar el límite de no usar la computadora o el celular después de cierta hora de la noche porque puede ser de más tentación, o de no usarlo cuando estés conviviendo con familia, con amigos, o de fijar un tiempo máximo para usarlo durante el día. Algo que a mí me ha funcionado fue una aplicación que acabo de bajar, se llama Moments, que va como registrando cuántas horas de tu día estás usando el celular y las redes sociales. Y está padre porque luego tienes ese registro y puedes rendir cuentas con algún amigo y apoyarse para hacer buen uso del tiempo que Dios nos ha dado. Porque como dice en Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y punto número 4, busca a Cristo. No permitas que sea mayor el tiempo que pasas en las redes sociales que en la presencia de Dios.
Porque mientras más tiempo pasemos con Él, más y mayores cosas nos van a ser reveladas, más lo vamos a llegar a conocer y por ende más nos vamos a enamorar de Él y al mismo tiempo más somos transformados a su imagen. Entonces peleemos por nuestros tiempos de intimidad con Dios, porque en esos tiempos es de donde Él nos da el poder para ir contracorriente, donde nos da la fuerza para vencer contra la tentación y la luz para brillar en medio de nuestra generación. Entonces hagamos nuestra parte y recibamos la recompensa que es Jesús mismo.